Continuamos el recorrido etnográfico por los territorios de la región Caribe de Colombia, registrando voces relacionadas con género, cultura y territorios sostenibles. En este caso, la Casa de Caribe Afirmativo, con su coordinadora Omar Acedra, comunicadora social. Y nos gustaría escuchar lo que desde esta perspectiva del territorio magdalenense se asume como territorio en contexto de LGBTI, se asume como cultura y se asume como género desde esta perspectiva. Omar, gracias por estar en nuestro espacio de enseñanza-aprendizaje y bueno, cuéntanos qué asumes por género, cómo lo defines, cómo lo piensas, cómo lo sustentas desde tu proyecto de vida. Bueno, desde mi proyecto de vida, incluso conociendo las experiencias de la ciudadanía, pues el género se construye, es la manera en la que tú interpretas el mundo, los elementos que tú tomas también de tu entorno, de las experiencias con otros compañeros, de otras compañeras, pues que fortalecen o construyen tu identidad pues desde esa perspectiva de género. Que si bien hay una lógica binaria de lo que es masculino y es femenino, que pues socialmente impuesta, digamos las personas LGBT rompemos esos esquemas del binarismo, entonces el género ya comienza más a fluctuar, ya comienza a hacer otras perspectivas y demás. Yo pienso que un ejemplo muy importante también que nos brinda ese acercamiento a género son de las personas no binarias, el tema de que no se identifican con un género específico, fluctúan, toman elementos tanto asociados a lo femenino a lo masculino, el tema también de los pronombres y demás. Entonces digamos que son las formas en las cuales yo interpreto el género, no como una lógica binaria, sino como una interpretación individual y que está sujeta a ciertos elementos que le proporciona el entorno y que las personas exploran. Desde esa perspectiva de fundamentación de género, ¿cómo emerge y cómo has ido construyendo tu historia de vida? Bueno, estamos en un territorio hostil. La región Caribe es una región machista. Por cultura y muchas prácticas locales no ayudan a la construcción de ciertas identidades. Entonces ha sido muy difícil, digamos, asumir ciertos pronombres, por ejemplo, asumirme como comunicadora, asumirme como periodista. Ha sido muy difícil porque ya, bueno, es que tú no eres mujer, tú eres hombre, entonces ha sido pues muy complicado. También el hecho de interactuar con personas que desconocen todo este tema de género, acceder a ciertas ofertas institucionales y no tanto para mí, sino para mis compañeros y compañeras y compañeras que asisten a este espacio de la casa. Entonces, pienso que estamos haciendo un trabajo colectivo para erradicar esos imaginarios a través del arte, la cultura, pues también movilizándonos con otras organizaciones, uniéndonos a otras causas para que también conozcan estas perspectivas y lograr trabajar en equipo y posicionar estas agendas desde la diversidad. Dentro de esos procesos de resistencia, nos gustaría conocer qué se asume en este territorio LGBTIQ por resistencia, cómo se articula eso al arte, a la expresión, a las narrativas estéticas. Bueno, la resistencia desde cualquier perspectiva que la veamos es política, ya sea a través de una canción, de una danza, de una pintura, de un cuadro, es política. Es la manera en la que tú te expresas y tú le dices al mundo pues qué opinas o qué piensas de lo que está sucediendo. Entonces, pues nosotros por lo menos utilizamos la pintura, en muchos casos la danza, muchos elementos locales, digamos lo reengauchamos y lo digamos lo metemos mucho en nuestras prácticas sociales y culturales. Por ejemplo, está el movimiento de las caimanas, que son las figuras que tenemos acá atrás, que es un movimiento de la ciudadanía que surgió hace muchos años y que se ha ido deconstruyendo, es decir, la figura ha ido como cambiando, moldeándose a ciertos patrones hasta llegar a la figura que está ahorita, pues que a través de ella nosotros y nosotras hemos podido incidir políticamente, estamos ahora impulsando todo el tema de la política pública que no se nos ha aprobado. Entonces, digamos que a través de ese movimiento artístico, digamos, la ciudadanía LGBT de Ciénaga se toma el espacio público culturalmente a través de la danza del caimán, dando, digamos, resignificando esa danza y pues proponiendo una política o un activismo desde las personas LGBT.
son las apuestas entonces de Omar como comunicadora social desde este territorio, y esas apuestas tendrán que ver definitivamente con la posibilidad de asumir esa categoría de género de forma muy amplia y diversa, pero también el territorio narrado y pensado, sentido de otra manera. Creemos que son los desafíos contemporáneos y la posibilidad de la emergencia de sujetos políticos que sean capaces también de interactuar, de coexistir políticamente hablando con otras posibilidades dentro de la existencia y la condición humana.